Ok, entonces vamos a empezar. También lo haremos en un Spanglish, español-inglés. En este panel pues tenemos a Jenis Roca. Ellos ya se van a presentar. Alec, ya lo conocemos. Ayer tuvimos una charla muy interesante. Y Karim, que acaba pues de darnos una introducción muy interesante de lo que está pasando en el mundo digital hoy en día. En este panel la idea es conversar sobre el impacto de la tecnología en nuestro mundo. Quisiera volver a preguntar lo que preguntamos ayer del público, ¿quiénes son artistas? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quiénes tienen alguna disquera o algo así? Okay. ¿Quiénes son managers? Muy bien. ¿Editoras? Okay. ¿Los demás están...? Bueno, siempre queda gente que no... Sí, alguien no levanta la mano, pero bueno. Entonces, quisiera comenzar dándole la palabra a cada uno de ustedes. O de pronto ya conocemos a Karim, una introducción muy corta. Alec y también Jenis, pues quiénes son ustedes y para quién trabajan o qué es lo que hacen, por favor, como introducción. ¿Vale? Thanks. Hi, I'm Alec Zoff and I work at Next Big Sound. Next Big Sound is a music data analytics company. So we're focused on collecting data from social media, collecting data from sales, so iTunes and streaming services like Spotify and RDO and Deezer and things like that, and putting all this data together into a dashboard so that artists and managers and labels can analyze the effect of their promotions and see how fans are responding. So I work there as a data engineer. I have a background in biomedical engineering and then software engineering inside of algorithmic trading. And I've always loved music, been playing drums for 18 years now in a lot of different bands. And so it's great to be working at the intersection of music and data. And I'm really excited to be here and talk about technology's impact. Thank you very much, Alec. Welcome once again. Thanks, Alec. So you know my name is Karim Fanous. I'm head of research at a company called Music Ally. So what we do is we reconcile the music and technology worlds. We track the news, we report the news to our subscribers on a daily basis, and we provide weekly reports. Please check our blog out, musically.com. We also do research and consultancy, so we work with tech companies to develop products and launch those products. We work with labels on strategy and research and other various companies in the music business, and we also do digital marketing training as well, and we work with artists sometimes on digital marketing too. And I love music. I'm a music maker as well, and I think I'm going to make a band with Alex if he wants to. Hola, mi nombre es Jenis Roca. Vengo desde Barcelona. Somos una empresa que se llama Roca Salvatella. Es una empresa de consultoría y nos dedicamos a trabajar con a acompañar a las organizaciones en su transformación digital. Y trabajamos para todos los sectores. Trabajamos en banca, en farma, en servicios, en moda, en turismo y también en industria de medios, medios de comunicación, música, etc. Y es sorprendente la cantidad de organizaciones que hay que en sus máximos niveles directivos todavía no han sido capaces de entender que lo digital va a transformar todo lo que hasta ahora habían entendido. Y hay organizaciones que lo atacan desde una incorporación de tecnología. Y lo que hay que hacer es un cambio cultural. Hay que entender que los tiempos cambian, que el usuario, el artista, el consumidor ha tomado el control, ha tomado el poder y la toma de decisiones hay que hacerla de otra manera y el modelo de negocio cambia. Y muchos desaparecerán. Muy bien. Jenis, yo quisiera comenzar el panel contigo. Estuve viendo lo que tú escribes, te lo dije ahorita backstage, me parece muy, muy pertinente que alguien lo haga en español, porque en realidad en español no hay mucha gente hablando de estos temas. Tú hablas de la sociedad digital. ¿Por qué no nos explicas qué significa eso? ¿Eso qué es? Bueno, intentaré ser breve, ¿vale? Pero yo de formación, yo cuando estudié arqueología, soy arqueólogo, y me especialicé en paleolítico inferior. Luego, la gente me dice, ¿y cómo es que un arqueólogo en paleolítico inferior ahora se dedica a esto? Y yo siempre contesto, lo excepcional hubiera sido dedicarse a la arqueología y al paleolítico inferior. Lo normal era hacer cualquier otra cosa. Lo que aprendí en arqueología en paleolítico inferior es que la historia de la humanidad
pero en mayúsculas. Los últimos 2 millones de años, los últimos 400.000 años, la historia de la humanidad está marcada por puntos de inflexión, y esos puntos de inflexión siempre han sido una disrupción tecnológica. Luego, cuando una tecnología modifica el sistema productivo, la manera como cada uno de nosotros se va a ganar la vida y va a poder sobrevivir, esa tecnología es relevante y tiene cambios sociales, económicos, culturales, etc. Tecnologías relevantes en la historia de la humanidad ha habido 5 o 6. No ha habido 80 o 90. Ha habido... ¿Cuáles son, más o menos? Una fue, por hacerlo fácil, una fue cuando aprendimos a hacer herramientas con las piedras. Y supimos hacer puntas de flecha. Y la tontería de la punta de flecha quiere decir que cuando cazo a 10 metros de distancia y no cuerpo a cuerpo. Y es mejor cazar a 10 metros, porque si te equivocas tienes margen de error. Pero cuerpo a cuerpo es bastante complicado. Por ejemplo, lo de la industria lítica comportó que apareciera la especialización en el trabajo. Yo era muy torpe con las manos, pero muy valiente. Y el otro era cojo, pero muy hábil con las manos. Luego, tú haces las piezas, las herramientas, yo cazo y comemos los dos. En el modelo anterior, el cojo hubiera muerto de hambre. Luego aparece la agricultura, la domesticación de las especies, y eso comporta que aparece la propiedad privada, que aparece el stock, que dejamos de ser nómadas, somos sedentarios para estar cerca del campo. Todo esto para nosotros son tecnologías. La revolución industrial. La revolución industrial comporta el éxodo a la ciudad, la aparición del trabajo infantil, muchas cosas, muchísimas cosas. La tecnología digital es una tecnología disruptiva en la historia de la humanidad. Cambia el sistema productivo y cambiará el sistema cultural y cambiará los sistemas de valores y cambiará las maneras de organizarnos, de relacionarnos, etcétera, etcétera. No tengo ninguna duda. Luego, esto acaba de empezar hace apenas 25 años. Y en la historia de la humanidad estos cambios siempre han sido mínimo. O sea, lo de la industria lítica fueron 2 millones. La aparición de la domesticación de las especies fueron 100.000 años. La revolución industrial fueron 2 siglos. Y esta nos va a ocupar como mínimo 40 años. O 50. Y vamos solo 20. Acaba de empezar. Difícil imaginarse lo que va a suceder a nivel social. Luego eso es otra sociedad. Los sistemas de valores cambian, los modelos de gobierno cambian, cambian los modelos de negocio. Y no solo un tema de si tengo streaming o no tengo streaming. Es un tema de si estoy preparado para vivir en una sociedad digital o no. Y es otro viaje más serio. Muchos directivos creen que es un tema de inversión en I+D. Yo creo que es un tema de rotación de equipos. Hace falta otra gente para dirigir en sociedad digital. Uh-huh. Y en ese cambio, que a propósito muy interesante, Jenice, en ese cambio, si nos ponemos en el contexto del artista y de la industria, hemos hablado mucho de lo que significa el cambio de hábito, pero ¿eso qué significa para un artista? ¿Eso es algo, tú lo ves como algo positivo, lo ves como algo negativo o cómo lo ves tú? Yo lo veo positivo, pero hay gente sufriendo mucho. Y hay gente perdiendo plata y hay gente que estaba instalada en un estatus y perdió el estatus. Con lo cual hay gente sufriendo mucho y eso no es, por definición, no me alegra. ¿Vale? Pero yo creo que vamos a un modelo diferente y me anima a pensar que es un modelo diferente. A mí lo que me parece es que hasta ahora, con el modelo anterior, había un artista capaz de hacer una obra, fuera literatura, fuera música, fuera escultura, pintura, había un artista que hacía una obra y había un intermediario que trasladaba esa obra a un público. Y ese intermediario controlaba un canal de distribución y comerciaba con eso y ganaba un dinero. Ahora los canales se han desintermediado. Luego, un artista tiene la capacidad de difundir su obra y eso rompe la lógica que había de negocio, de quién cobra, quién paga y quién, etcétera. Yo creo que ahora todos vosotros tenéis la capacidad de ser vuestros propios distribuidores. Eso sí, no tenéis el alcance que tenían los antiguos distribuidores. Tenéis un alcance menor, luego el negocio cambia. Estáis menos intermediados, tenéis menos mercado. Luego, ¿cuál es vuestra capacidad para gestionar una audiencia? Hasta ahora al artista se le pedía que fuera capaz de hacer una buena obra. Y otro asumía la tarea de llegar a una audiencia. Yo creo que ahora tenéis que implicaros en esa audiencia.
es un cambio. Eso no garantiza que ganéis la plata que se ganaba antes. Pero bueno, al menos son los autores de la obra. La disquera es así que tiene un problema grave, porque no está claro que tenga, que sea capaz de llegar a la misma audiencia, porque la audiencia ahora pide otra cosa. La audiencia ahora pide servicio, no pide producto. Yo no quiero escuchar, yo no quiero comprar tu canción, quiero escuchar tus canciones. Pero la disquera quiere venderte un disco. No me interesa comprar tu disco, me interesa escuchar tu música y mucha más. Luego es Spotify, son estas cosas, ¿no? Hay un cambio a servicio y yo no veo a las disqueras orientadas a dar servicio. Cuando tú das servicio, tu obsesión es el cliente. Cuando tú das producto, tu obsesión es el autor. Es un cambio muy importante. Luego, las disqueras saben perfectamente quiénes son sus autores, no tienen ni idea de quiénes son sus oyentes. Luego, por poner un ejemplo de prensa, un periódico sabe quiénes son sus periodistas, pero no sabe quiénes son sus lectores. Tú lees un periódico durante 20 años y el periódico no sabe de qué club de fútbol eres, no sabe si te interesa más el pop que el rock, le importa un carajo, tiene el control del origen. Y creo que en las disqueras pasa algo parecido. Hay poco control de la audiencia y mucho control del autor. Y eso no es una orientación a servicio. Esto es una orientación a producto y esto hay que cambiarlo. Muy bien. Jenice, quisiera abrir now to, abrir al panel. Tú mencionaste que antes al artista solamente se le pedía componer una obra. Hoy en día quizás se exigen... lo que estamos viviendo podría decir que exige otro tipo de habilidades, otro tipo de skills. ¿Cuáles son esas habilidades? Entonces quisiera, pues, de pronto darle la palabra a Karim y también a Alec. What sort of, you know, new skills an artist should have today, you know, in order to compete and to survive in the current world? I think one of the big differences in the musical world now is that sort of the new media is really bringing all the different elements together. You have video, you have audio, you have dance, and you have that all online, and you have that interactive with fans. So if you look at, there's a band called Walk Off the Earth, and they do a bunch of covers on YouTube, and they get hundreds of thousands, millions of views. And the way that they can do that is by having these skills, not just music video, not just standing there and dancing, but really being sort of creative in all the different realms. Of sort of coming up with the ideas for their performances and also playing incredible music and sort of pulling this all together. But it's a different type of art, right? I mean, it's not just that you have to be a good composer, but also you need to be creative enough to develop that video, right? Yeah, absolutely. And you have to be able to understand your fans very deeply and what's going on, and not just from a musical standpoint, from the standpoint of understanding the entire industry and what everybody else is doing, all the new creative approaches that people are bringing. Okay. Karim, your thoughts on that? Yeah, I think that is the most important thing. I think the word creative is what we take away from this, and not just in putting your music out there or recording your music and performing it. And if you can't be creative on these other platforms or make videos or animations, then you have to find people to help you do that. You know, what we talked about Gangnam Style in the presentation, so, you know, there was a video made for that, and that's what made the song go viral. So that wasn't about going into a studio and recording your song. That was about making an amazing video that caught people's attention. And I think that's also one of the most important things that you have to be able to do now. You know, digital media tools mean that you can have global distribution to music services in one day, right? Globally. You can put a SoundCloud track up in 5 minutes. But with all of this brilliant possibilities that digital brings to us, it brings a problem. Noise, a lot of digital noise, because more people are doing this stuff. So you have to find a way to rise above that noise, and the way you do it is by being creative in all these ways that we're talking about. Okay. So I think that's the best quality you can have, and look at what's around you, look at what people are doing, look outside of what you're used to doing, and try and find something that will catch people's attention. Jenice, por favor. Yo creo que una cosa que está pasando con lo digital es que ahora la economía tiene que ser colaborativa. Y tenemos que ser colaborativos. Ahora es tiempo de equipos. No me sirve que uno de ustedes sea brillante y sepa hacer todo lo que hay que saber hacer. Hay que saber hacer vídeos, hay que saber promociones, relacionarse con tu audiencia, gestionar tus canales sociales. Yo creo que es imposible.
Yo creo que es tiempo de equipos. Hasta ahora, muchos artistas, no quisiera generalizar, seguro que aquí hay excepciones, pero muchos artistas se concentraban en su obra y delegaban el resto en la disquera. Hay que tomar el control de todo el proceso. No puedes delegar el proceso, tienes que tomar el control del proceso. Y la mejor manera de tomar el control del proceso es que tus compañeros sean tus socios, no tus subcontratados o una empresa, que son tus socios, viven tu proyecto, es vuestro proyecto. Luego, yo creo que se está acabando la época del jugador solitario, el artista excéntrico, es tiempo de equipos y que cada cual cumpla su tarea en el proyecto común. Luego, no sé qué es más importante, si el que hace el vídeo o el autor de la letra o el manager del relacional con tus fans, o el merchandising, o el diseño gráfico, o el logo de las camisetas. Es un todo, es un tiempo de equipos. Luego hay que identificar, luego decide cuál de estas cosas delegas en una industria, y cada vez van a ser menos las cosas que delegas en una industria. A manera personal, siempre he promovido que el artista es el que debe manejar sus redes sociales, y el que debe generar el contenido, y es el que debe subir sus videos y subir sus fotos, pero a veces es muy difícil lograrlo. Es muy difícil lograrlo, Yanis. A veces uno no entiende, o sea, qué tan difícil puede ser si hay acceso a aparatos como el iPhone o cualquier smartphone de los que tenemos acceso hoy en día, que es tan sencillo generar un video en Instagram o lo que fuese. Es muy, muy complicado. ¿Y cómo hace uno, Yanis? ¿Qué hay que hacer para cambiar ese switch? Porque el bus ya arrancó y los que se montaron se fueron, y los que se quedaron afuera se quedaron afuera. Yo lo que creo es que todas estas tareas que decías ahora tiene que hacerlas un miembro de la banda. Okay. No el protagonista de la banda. Lo que pasa es que yo creo que si yo fuera un cantante solitario, un solista, y fuera un cantautor, yo con mi guitarra y tal, tengo que explicarle a mi público que somos cuatro. ¿Okay? Porque si no, cuando el Twitter lo atiende otro, claro, se sienten estafados porque no lo he hecho yo. Y luego, la única solución es que entiendan que tú y yo somos miembros de la misma banda y que compartimos proyecto, y que tú y yo somos igual de importantes en este producto que estamos ofreciendo. Pero si el resto es back office, opaco, oscuro, y no lo vas a ver nunca, la sensación de que no soy auténtico, porque yo no soy yo quien tuitea, es muy alta. El tema de la autenticidad hoy en día es muy importante. Si hablamos un poquito también de cómo ha cambiado el tipo de contenido. Antes eran videos muy, muy costosos, llenos de bling bling, llenos de una cantidad de cosas. Hoy en día eso es lo que menos conecta, o puede seguir conectando porque tiene mucha fuerza mediática, pero los fans quieren otro tipo de contenido. And actually, I would like, you know, to open the question as well to you, Karim and Alec. I don't know what you guys have seen on how the content, you know, the type of content has changed, you know, so because now it's more about being real rather than having, you know, these big productions or spending, you know, a lot of money on a video or something, you know, so. Yeah, and I think that's absolutely right. I mean, if you look at the music videos that used to be made, you have sort of the typical rap video, or you have the, you know, sort of TLC waterfalls just standing around, and it doesn't really say... That was great, though. it was great. But it doesn't really tell you anything about who the artist is. And I think that's exactly... I think you're exactly right. It's with the artist taking control of the process, and with sort of this close collaboration, I think you really do get sort of a better picture of that soul of the artist because they have control in the process. And so I think that reflects in content as, really showing the personality of the artist and sort of explaining their thoughts and their context. And if it's not going to be a huge production, then you're really seeing a piece of the artist's life because, you know, it's just their house or it's their neighborhood or something like that. And you can really understand more about who that artist is, I think. Yeah, I think I completely agree with that. And Juan, I think you hit it with the word real. You know, it's more important than ever nowadays with all of the digital noise to make your fans know that you're a real person, and also to add to that two-way engagement. So involve them, you know, talk to them. Don't think that you can just push stuff out there and that they're going to listen to it and just keep following what you're doing. You have to
ask them things. You have to ask them to produce content for you. You have to speak to them. Make them feel like you care, because you should care. You must respect your fans. You know, it's a relationship. They're people. I think a mistake we make is we don't think in those terms. We just think, I'll push out my music and my fans will love it. You know, don't treat it like that. Treat them as people and build a relationship with them. Two-way engagement is what we call it nowadays. And all of these tools are giving us the opportunity to do that. And if I can just like provide one like interesting example building on what you said, Alex. So the artist is not just their music. The artist is everything that they do, okay? That's what the artist is. And that's what the fans want to feel. We talked about Amanda Palmer before, and I saw a really interesting interview with her once. You could look it up on the internet. And she basically was talking about how when she goes on tour, she likes to ask fans, you know, if she can stay at her house, at their house, right? And the guy said to her, well, look, this is crazy. Don't you get really tired? Don't you want to rest? And she said, no, this is me. This is me. This is what I do. This is how I want to engage with my fans. So she wants to go to their house. She wants to have a glass of wine with them. And even if it's just those two fans, it's her way of life, I think, that's important. And that's how she markets herself. Yeah, and I think that's really beautiful to have that in-person engagement. I think it's also possible to do that kind of engagement online as well. You know, for artists that do YouTube videos a lot, you'll see people commenting on their videos. Let's say it's an artist who does covers. You'll see people commenting on the video, and they'll say, hey, I want you to do this cover. I love this song. Can you please do this? People will vote on it, and maybe 3 weeks later, the artist has done a cover of that. And so it's really this two-way conversation, like you're saying, as a piece of content creation. Janice, desde tu experiencia también, ese contenido, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo? La misma pregunta que estábamos... ¿Cuál sería tu punto de vista? Sí, bueno, todo es más complicado. Todo se ha vuelto mucho más denso. Ahora ya no es suficiente con hacer una buena canción. Tienes que hacer muchísimas más cosas bien hechas. De ahí la referencia a una propuesta de valor mucho más completa y a esa necesidad quizás de equipos. Yo, la reflexión que quería introducir era, si el artista toma control del producto, ¿dónde queda la disquera? Porque hasta ahora la disquera... Cuando uno describía una disquera, decía, esta disquera en su catálogo tiene Led Zeppelin, Deep Purple, ¿no? El producto era lo que le definía. Pero si yo, artista, tomo el control del producto, ¿para qué quiero la disquera? La disquera debería demostrarme que tiene acceso a audiencia. Luego, la disquera debería decirme, no sé, en lugar de decirme, tengo 20 artistas, quizás debería decirme, tengo una newsletter que llega a 500.000 personas, que sé que les interesa el jazz. En Colombia. Eso es valor. Si yo soy artista y tengo producto, eso para mí es valor. Pero que la disquera me dice, tengo 20 artistas, o sea, yo seré uno más, ¿no? Claro. Pero yo creo que es un cambio de orientación. ¿Quién va a gestionar la audiencia? Yo creo que el problema que tenemos como artistas es que vamos a tener un perfecto control del producto y tenemos muchos problemas para llegar a audiencia, porque la audiencia se ha súper fragmentado. Está rota la audiencia, está súper atomizada. Y yo creo que ahí es donde, si yo fuera disquera, me movería por ahí, a demostrar que tengo acceso a audiencia, y que tengo conocimiento de audiencia, y que tengo bases de datos, y que tengo canales de acceso a la audiencia, y que tengo un canal en YouTube que lo siguen 20 millones de personas. Luego yo intentaré que mi vídeo, hecho auténticamente en casa, esté en ese YouTube, ¿no? Etcétera, etcétera. Es muy difícil. Yo creo que nadie sabe, porque acaba de empezar esta revolución digital. Si fuera cierto lo que yo digo, yo lo explico con mucha vehemencia, pero si yo tuviera razón y fuera cierto, yo sería rico, porque todas las disqueras del mundo me habrían contratado. Con lo cual, señal de que no es tan sencillo, ¿no? Sí, es bastante complejo. Quisiera pasar a un segundo punto. Siempre lo he dicho, y lo voy a volver a decir, y es muy relacionado con la presentación de Alec ayer. La gran diferencia entre el negocio de hoy en día y el negocio hace 20 años es la información. Hace 20 años, cuando una persona iba a una tienda a comprar un disco, un cassette, un vinilo, dejaba unos pesos en la caja y se iba, pero yo no sabía nada de esa persona, absolutamente nada. Simplemente se contabilizaba una venta. Hoy en día, cuando un fan compra una canción en iTunes, yo puedo saber ese fan en qué parte está.
Cuando una persona escucha un stream en Deezer, yo puedo saber en qué ciudad está o cuántas canciones escuchó o qué tipo de canciones escuchó o cuánto tiempo escuchó. Cuando alguno de nosotros vemos un video en YouTube, también yo puedo saber esa persona dónde está. Si hablamos por el lado del consumo, por el lado del enganche, en las redes sociales pasa lo mismo. Cuando yo hago un concierto y me va mal, los fans me van a decir que me fue mal. O sea, me van a dejar ese feedback de fue una mierda o lo que fuese. Y eso es información. Entonces, Jenis, tú tenías, vi en tu blog un artículo que decía parálisis por el análisis. Para mí esa información es muy, muy valiosa porque esa información permite ajustar la estrategia, permite mejorar la toma de decisiones. Cuando uno tiene información y no sabe en qué parte están los fans, o por ejemplo lo que mostraba Alec ayer, que el consumo se ve los fines de semana más que entre semana, entonces yo puedo mejorar mi mensaje y apuntar a eso. O sea, tengo información para tomar decisiones. Y para mí eso es muy importante. ¿Por qué no, Jenis, por qué no nos explicas un poco eso del parálisis por el análisis? ¿Qué significa toda esa cantidad de información y cómo debemos utilizarla? Hay tantos datos que nos vamos a despistar, seguro, porque hay demasiados datos. Y yo creo que en la situación actual hay mucho dato y poca pregunta. Y si tuviera que elegir, preferiría concentrarme en cuáles son las preguntas. Y si sé cuál es la pregunta, luego ya buscaré el dato adecuado. Y ponía un ejemplo, no sé si es el que tuviste, ponía un ejemplo de mi vida de arqueólogo, que es que cuando paralítico inferior estamos muy preocupados por los homínidos, que si el Homo sapiens y el Homo, cada loco está con su tema. Luego, nosotros estábamos con esto, y cada vez que encontrábamos un cráneo, sacábamos miles de datos de ese cráneo. Perímetro, no sé qué, grosor de la pared, número de piezas dentales, sacábamos muchos, hacíamos fotos, lo dibujábamos a escala, un dossier así por cada cráneo, ¿vale? Pero no había ninguna pregunta, solo había datos. Hasta el día que empezamos a cambiar el método y decidimos hacer preguntas. Y dijimos, ¿herbívoro o carnívoro? Y para contestar esa pregunta, resultó que hacían falta solo dos datos. Grosor de la mandíbula, porque la fuerza de masticar es diferente en una dieta que en la otra, y ángulo de desgaste de las muelas. El ángulo de desgaste de las muelas es un dato que nunca habíamos tomado, ¿vale? En ese dossier. Solo hacían falta dos datos y uno no lo estábamos tomando. ¿Vale? Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener 256.000 datos, pero hay preguntas que se responden con dos datos y quizás uno no lo estábamos recogiendo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, un ejemplo. Los operadores de celulares, ¿cuántos de ustedes llevan un celular en el bolsillo? Esto es normal. Preguntemos al revés, ¿quién no lleva un celular en el bolsillo? Le dará vergüenza levantar la mano. Bueno, hay uno, muy bien. Lo lleva en la bolsa. Vale. El operador de celulares sabe cuánta gente hay en un concierto. Y sabe, cada una de esas personas, por ejemplo, yo he venido de Barcelona, mi teléfono está con roaming de Barcelona. El operador de celulares sabe cuánta gente hay en un concierto, cuántos vienen de Francia, cuántos vienen de Alemania y cuántos vienen de Italia. Y también sabe, de los que vinieron de Argentina, cuántos días estuvieron en Bogotá. Porque si el concierto fue el martes, llegaron el lunes y se fueron el miércoles, al ayuntamiento de la ciudad se le puede decir que este concierto consiguió que una persona viniera y estuviera 3 días de estancia en la ciudad. Y es otro modelo de ingresos, porque te permite hablar diferente con la oficina de turismo. Ese dato lo tiene el operador de celulares. Y como no se nos ocurrió, no se lo preguntamos. Y como no se lo preguntamos, gestionamos sin ese dato. Es un ejemplo. Excelente ejemplo. Excelente. Yo creo que buenísimo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Lástima que nuestro amigo Galán se fue porque teníamos en el panel anterior una persona de Tigo que es un operador. Hubiera sido muy interesante haberle hecho esa pregunta a Juan a ver qué salía. Karim and Alec, on you know, continuing on the data discussion, I know, Alec, I know that you're passionate about it. You know, you did an amazing presentation yesterday. But Karim, what do you think about that, all that data? What is the real meaning for
for the artist? I think the real meaning is well, I mean, on a shallow level, it's optimizing your revenue and business. You know, for the labels, that's what this is about. There's so much useful data out there, and you ignore it at your peril. I mean, this is something you feel very strongly about as well, Juan, isn't it? So labels, the key problem is that there is too much data. That is the challenge. You know, labels have so much data. They have dedicated insight teams. The platforms like Next Big Sound, you know, Music Metric are here to help us make sense of that data. I hope I'm not going too off-piste with my answer, but I think, you know, you must not ignore data. And it's on a big level and a small level. Little things like YouTube insights or Facebook insights, you can see where your fans are from. So where this video was played in YouTube, maybe I have some fans in Japan, great. So the next video I'm going to make is something that caters to them. That's how you increase your fan base, and, you know, by extension, it's how you grow your business, either as an individual or as a label, and how you make money. And you mustn't ignore it. I think, just to throw in an interesting case study, I think, if I can, I remember either Trent Reznor or the Nine Inch Nails gave away a free download release once. And it saw, they tracked where that download was downloaded, right? And that's how they planned the tour. There was an amazing heat map, and they published the heat map. They said, right, this is where we're going. So, you know, data is a must. It is an absolute must. Alec? Yeah, and I think it's... I think you're right in that you do need to start with the questions, and that's a good way to sort of reduce the volume of data that you need, or at least the volume of data that you need to pay attention to. So, you know, we're collecting iTunes and Spotify, time-stamped by, you know, zip geographic, all this stuff. But what really people care about is context and being able to tell stories with this data. So you might want to see everything, know where to route your tour, but then when you're trying to use this data, you want to think about what your objectives are. So, for example, we had a client who was trying to get their artist on Saturday Night Live in the U.S. And they're, you know, trying to tell this story that this artist is really having huge growth, and, you know, you could use our product to show a time series of the map and show the spread of all of the fans and everything. But that's not really what you need. You don't need that much data to tell that story. So what you're really focusing on is, you know, what's the key that you're trying to get out of this data? What's the trajectory that you're trying to show? And in this case, I think they just showed one chart that had Facebook fans and sales, I think. And you could just see this huge arcing graph up. And really that's all you need is just that visualization, that concrete story that you can tell with the data. And so I think the way to deal with the volume of data that's coming in is just to try and cut it down to exactly the message that you need. Can I just throw something in here, Juan, as well, please? Thanks. Because this is what I think the holy grail is for platforms like yourself, and I know we've talked about it, is, you know, a manager might say, don't tell me something I already know, like I have 100 fans here, or because of, you know, this many click-throughs on a video. What I want to know is why I had this many sales in Philadelphia on that day. So when you can tell them which you're starting to work towards, that it's because you were on this TV show at this time, you played this song, and then you had this much engagement or this much sales. I think that's when these platforms will become absolutely crucial for people and really help them, because it will reduce the time that they have to spend analyzing things. So that's the hope. So come on, when's it going to happen? Quería aportar una cosa más sobre esto de los datos. Está claro que los datos van a ser importantes. De hecho, creo que las redes sociales son un negocio de datos. Luego, ustedes son artistas, la mayoría ha levantado la mano antes. Ustedes son artistas. Yo creo que también en este montón de tareas que tienen por delante, que tienen que ser hombres renacentistas para poder hacer tantas cosas, hay que añadir otra, que es, yo creo, es ustedes tienen que desear poseer el dato. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la mayoría de ustedes, seguro, es lo normal, en su grupo, en su banda, en su actividad, tienen una página en Facebook, por ejemplo, o en donde sea, ¿vale? En MySpace, donde sea. Y la mayoría trabaja para reunir allí al máximo número posible de fans. Luego, en Facebook ya tengo 3.000 fans, en Facebook ya tengo 5.000 fans, en Facebook ya tengo 15.000 fans. Esa base de datos es de Facebook, no es suya. Y luego, Facebook, con el trabajo duro que han tenido ustedes para conseguir tener 15.000 fans en su página de Facebook, Facebook están esquizofrénicos. Cada día cambian las reglas del juego. Las cambiaron hace la semana pasada. La semana pasada. Luego sí. Dicen, si quieres hablar con todos, esto cuesta $100. Entonces, pero yo he trabajado para tener aquí 15.000 y ahora yo pagaré por gestionar eso. No es lógico.
Luego, muchas estrategias consisten en, si me sigues en Facebook, sorteo entradas para el concierto. Creo que es un error. Creo que es, yo hablo contigo en Facebook porque es el espacio donde he podido conseguir tener esa conversación. Pero lo que te digo es, si me sigues en mi web, en mi base de datos, sorteo, no dos, sorteo 20 entradas. Así es. ¿Vale? Luego, se trata de, hay que reunir a tu público en un espacio que sea de tu propiedad. Reunir a tu público en un espacio que no es de tu propiedad no es listo, no es inteligente. Es como construir, es como hacer obras en un piso de alquiler sin contrato. ¿Ok? Luego, a toda la lista de cosas que decíamos, hay muchos datos, pero hay unos cuantos que podrían ser vuestros. Claro. Cogedlos. Quisiera pasar al último punto del panel antes de abrir las preguntas al público. Y quiero que seamos muy creativos. ¿Qué se viene? Tú tuviste una en tu presentación, Karim, hablaste una parte del futuro, de lo que como era antes y como es hoy. Pero ¿qué vamos a ver? Y voy a también a contar una anécdota. ¿Conocen el libro The Future of Music? Ese es un libro que escribió un profesor de Boston y un señor que se llama, what's his name, Karim? Gerd Leonard. Oh, right, yeah. Gerd Leonard. Y es un libro que yo leí en el año 2005, o sea, hace 8 años. Y en ese libro, la tesis del libro es que la música se convierte como el agua. Y la tesis va más o menos a que hoy en día el agua es disponible, digamos que es gratis, pero pagamos por el agua embotellada. Y hablaban, esa es como la base del libro, y hacen un análisis muy completo de todo lo que se viene, y hablaba de los servicios de streaming y todo eso. Por alguna razón me encontré con el librito la semana pasada y me lo leí. Es un librito pequeñito, en un día uno se lo pasa. Me leí el librito y, oh sorpresa, todo lo que en 2005 estaban diciendo, hoy en día es tal cual, o sea, tal cual estamos viviendo así. Me acuerdo que había mucha gente, muchos detractores de ese libro en ese momento, cuando el libro salió. Y hoy en día es lo que estamos viviendo, es la realidad, está pasando ya. Pero, ¿qué se viene? O sea, con el desarrollo tecnológico, ¿qué vamos a esperar? Y seamos muy agresivos en esa forma de pensar, ¿qué creen que va a pasar con los que estamos metidos en esto, a los artistas, los managers, ¿qué va a pasar? Por favor, sus pensamientos. No sé si necesitamos pensar un momento, digamos algo bien. Yo me enojo, la palabra no es agresivo, viene, no sé, como. En colombiano podríamos decir algo bien salvaje, algo bien, no sé, como. A ver, ¿qué puede salir? Yanis. A ver, no tengo ni idea. Pero, ¿sabéis aquello de noto una oscilación en la fuerza? ¿Sabes? Creo que gracias a la incorporación de la gente a Internet y la capacidad de que la gente pueda expresarse en Internet, vosotros podéis expresar vuestro arte en Internet y yo como soy un negado en música, yo puedo expresar mi opinión sobre vuestra obra en Internet. Y sobre las marcas y sobre lo que sea. Internet se ha abierto y es un espacio público de conversación. Yo creo que ese espacio público de conversación se está cerrando y además creo que se está cerrando rápidamente. Internet cada vez es menos abierta, cada vez es menos fácil actuar en Internet. Apple controla qué hay en tu iPad, decide qué entra en la Apple Store y si él no quiere que esté en la Apple Store, tú no lo tendrás. Y esto no es una arquitectura abierta. Y las plataformas se están cerrando. Siguiente. La conversación se está cerrando. Lo que antes eran conversaciones en Twitter o eran conversaciones en otros sitios, se han ido a WhatsApp. Y las conversaciones en WhatsApp no son monitorizables. No son conversaciones abiertas. La gente se está volviendo prudente. Y según qué cosas, las expresa en privado.
¿Vale? Luego, yo creo que en general Internet se está cerrando. Y agregar todo este cuento del gran hermano, de los gobiernos, bueno, con Obama, el tema de Snowden y con todo lo que puede... O sea, es que al final, si estamos, ¿no?, en el mundo digital, Google y Facebook saben todo lo que hacemos, saben absolutamente todo. Obama decía, yes, we can, y ahora dice, yes, we can. Pero bueno, eso Jenis, eso... ¿Y eso qué significa para el artista? Bueno, es difícil visualizarlo. Yo no tengo ni idea, pero si todo se va cerrando, tómate el control del canal. Tómate el control del canal. Si tú tienes 10.000 fans, no los tengas en un canal que no es tuyo, no los tengas en Facebook, no los tengas en tal. O te lo diré diferente. Hasta ahora la estrategia era, voy a tener 20.000 fans en Facebook. Bueno, pues ahora la estrategia es una estrategia en dos pasos. Tengo 20.000 en Facebook y voy a intentar convertir 5.000 a mi base de datos. ¿Vale? Porque 20.000 en mi base de datos va a ser mucho más difícil. Porque Facebook es una plaza pública muy grande con mucha gente. Perfecto, juguemos a eso. Pero luego, no me basta con tener 20.000 en Facebook. Quiero 20.000 en Facebook y 5.000 en mi base de datos. Porque las conversaciones van a ser privadas. Y si las conversaciones van a ser privadas... Si tú estás en mi base de datos, yo podré tener esta conversación privada, pero si la tengo, si me dices que, si me preguntas a 5 años si existirá Facebook, yo también no sabría. Yo creo que no. No sé, tampoco podría. Yo saber. Creo que no. Pero vaya, esto ya es de borracho. Alec, what do you think, man? Sure, it's funny. I see the music industry from a totally different perspective, I think. You know, I grew up when I was a kid with the radio only, right? So I had no interaction with artists directly. I could only sort of see this clean public face and hear, you know, the song, but I really couldn't interact. You know, maybe the most I could do was call the radio station or talk with my friends in person about this artist. And sort of in contrast to, I think, your view of, like, the internet becoming closed, I think... In some ways, it opens up more of a conversation because you can go on Facebook and chat with anyone in the world about this artist. You can see insights into the artist's life. And I think that is reflected in sort of the broader music economy as well. You have artists that can collaborate more openly, and I think that artists can find each other easily. And I think that's really changing the music industry, is sort of the degree of collaboration that you see nowadays. And I think that with the streaming services, that's really going to change the way that consumption happens. In my own personal sort of music purchasing behavior, I went from someone who used to buy lots and lots of CDs to someone who now only streams music. I don't even buy things on iTunes. I don't even use the music collection that I had ripped off of my CDs that I put in iTunes. I just have my RDO and I, you know, look at the songs that I sync to my mobile. No te gusta AC/DC, tampoco te gusta Led Zeppelin. So you don't like AC/DC or you don't like Led Zeppelin because they're not available there, you know? Yeah. Well, it's tough. It's and in that way, I guess it is sort of what you're saying, that it closes down the music industry a little bit, the sort of platforms that you can get through. But at the same time, you have a SoundCloud or you have YouTube or you have all these different services where any artist in the world, anyone in this room, even me, you know, I can sit in my basement, record a song, put it online and get it in front of thousands, hundreds of thousands of people. And there's now, you know, the systems to sort of promote this content based upon the actual organic activity, right? So with YouTube and sort of the track rankings, or with SoundCloud and sort of promoting these songs that are becoming popular, not through the radio, not through sort of a corporate machine pushing that, or sort of a planned out marketing campaign, but this sort of organic contribution. But this is the present moment. But what is the next step? Yeah, I think we're just going to see that more and more. So I think you're going to see... So we're in a world where there's the music labels are still relevant, and I think they will continue to be, but I think there's going to be a lot more sort of organic growth of music, organic generation of music, and having that be more open, more social, and I think we'll have the data behind that to be able to identify artists much earlier and see that sort of change the way that artists can find their feet in the world. Ok,
Karim, I'd like to hear like a word like hologram or, you know, spaceship or something, you know? Yeah, sure. I mean, first of all, like, I think from a music artist's perspective, this is the key point. Anything is possible and everything is global and instantly if you wanted to be. You know, talking about chips, okay, so an interesting development that happened this week was Spotify launched something called Spotify Connect, okay? What that means is they're going to partner with certain hardware manufacturers and put a chip, basically, in the product, so like your hi-fi system, and you'll, for the moment, control from your phone, but you'll control Spotify from your phone, but the music will actually be being streamed to the hi-fi, okay, not to your phone. And then stream to the hi-fi. The music will go straight to the hardware. So this is where we start to kind of think how fun things can be. So from that, we say, well, look, in the future, everything is going to be a smart device, right? The jacket that I wear will have a chip in it, and it will have some kind of ability. You know, this sofa will be a smart device. Our fridge will be a smart device. So our fridge might have a screen on it. Or, you know, using hologram projection, we might be listening to Fergie in the living room from the Black Eyed Peas, who was projected as a hologram. We might go into the kitchen, right? And it tracks our movements. And then out comes Fergie from the fridge while we're cooking, right? You know, we're laughing. This is funny, but it really could happen. And things like this will happen. Everything will be a smart device. And the possibilities are endless, not just for music. You know, we might come back, sit on the sofa, and Fergie will project out of the sofa in front of us. Or sitting next to me, you know, instead of Alec, it'll be Fergie, and we'll have a chat. But, you know, yeah, future gazing is amazing, and we should all do it. And we should think of the possibilities. But a practical thing or a real thing that has happened is this Spotify Connect. And that makes me think, wow, everything will be a smart device and embedded, you know, technology will be embedded. I think the possibilities are really interesting. Yeah, and I think they're really interesting for musicians as well. So you're sort of, we're sort of talking about, from a consumer perspective, what does technology enable? But for musicians, you know, we've seen in the past 10 years, EDM kind of come out of nowhere and really become a huge trend in the industry. And that's made possible by the technology that's there, that's available for creating this music that, you know, one of the guys I work with can go home and get on his computer and mash up songs. And can you say what EDM stands for? Yeah, electronic dance music. And so I think there's technological improvements in terms of the ability to create music, but then also to interact with music. I'm really big into sort of interface technology. I went to a music hackathon in New York City. There's a product called the Leap Motion that just came out, which is a controller, a little sort of box that you can put on your desk, and it can track the positions of all your fingers. And so a guy there had taken this Leap Motion controller and had mapped his hand movements to chord changes and then to note generation, so he could move his hand around and sort of create music. There's a bunch of YouTube videos now as well of using this Leap Motion to sort of control the flow of various tracks. And I think there's even more collaboration that's possible with that. There's a company called BioBeats, and they've created this technology where they can monitor the heartbeat of people by using the camera on their smartphone. And they've deployed this in concerts so they can find out sort of how the crowd is feeling, right? And more wearable devices that are available, you know, people, I see a lot of friends who are wearing like the Jawbone up, things like that, yeah. That are tracking their activity. If you can do that live in a concert, if you can have people sort of interact with the musicians and have the musicians interact with their instruments in sort of a more organic way, again, it's I think that's going to open up a lot of possibilities for music creation. I think just to jump in there, that's reminded me, I think the Leap Motion thing is really interesting. I remember the Air Effects unit that you used to be able to wave your hands over and it would affect the music. But it reminded me of an example that might interest everyone that you could look up. Exactly this. So Imogen Heap recently has produced The Glove, I think she calls it, right? It's amazing. So just search YouTube, Imogen Heap, The Glove. It's been a really big project for her. But it's this interactive glove that's been developed, and she wears it on both hands. And what she does is amazing. She sings as well, but she uses it to loop things. She uses it to control synthesizers, all by hand movements. So it's beautiful. It's like watching something like a dance, but she's creating music as well. So perhaps look that up as an example of what the possibilities can be as well. I want to go one more nerdy step further. So, you know, my background is in biomedical engineering. The reason that I got into that was because I thought interfaces were really interesting and interacting with the nervous system was really interesting. There's prosthetics work now where they can tap into the premotor cortex. So this is a part of your brain that activates when you're planning to make a movement.
So for people who are paralyzed, they can use this part of your brain. They can implant electrodes and they can read the signals out and use those to move limbs, right? But I think the ultimate dream is to be able to use that to conduct an entire symphony or to, you know, do all the stage lighting behind you at your show or something like that. It's very far-fetched. It's way, way out. But that's exactly what I wanted to hear. But I think things like that, it's, you know, it really is the openness of being able to connect signals to things and connect people to other people. And I think all the technology that we have now is really going to enable that creativity. Cool, cool. So creo que es hora de preguntas. Entonces, por favor, ¿quién quiere hacer una pregunta? Corto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Mi nombre es Daniel Bernal y soy estudiante de ingeniería informática. Y bueno, me gusta mucho la música y estoy muy interesado. Tengo una pregunta muy puntual para el caballero sobre lo que es la parte de la economía y el modelo de negocios, porque mi pregunta es cómo afecta algo tan variante como es el comportamiento humano en la venta, en la manera como yo me vendo como artista. Si yo, por ejemplo, me estoy planeando sobre un mercado que está ahorita estable y de repente hay una revolución o hay un problema, por ejemplo, como lo que está pasando en España. Entonces, ¿cómo lidia una persona que no tiene conocimientos de economía en un mundo tan cambiante y sobre todo en un tema tan delicado y propenso al cambio como la economía? Y la otra pregunta, lo de las estadísticas, ¿cómo me ayudaría a mí, por ejemplo, si yo quisiera ser alguien como Simon Cowell, que él tiene años de experiencia y sus datos los recolectó él mismo por su experiencia? Entonces, ¿cómo me ayudaría a mí como, por ejemplo, productor para yo tener esa creatividad de poder saber leer esos datos y ayudar a una banda que yo estoy empezando a crear o que veo que es buena, pero no, nada más tengo los datos o de repente no tengo la oportunidad de acceder a ese conocimiento que tienen unas personas con experiencia, que son obviamente los líderes dueños del mercado? Si no te vale la respuesta, luego hablamos, ¿vale? Porque a veces no es sencillo. Pero, bueno, la economía es la vida. La vida es más cosas, ¿vale? Pero es un ingrediente es cómo nos ganamos la vida y cómo sobrevivimos intentando hacer lo que nos gusta. Y no siempre es sencillo. Lo que está pasando en España ahora es que todas las estrategias en redes sociales, etcétera, etcétera, tienen por objetivo traer público a los conciertos. Y el modelo de negocio son los tickets de los conciertos. Y ya nadie tiene la expectativa de vender los discos. La gente tiene la expectativa de tener fans que quieren ir a tus conciertos, ¿vale? Y luego va por ahí. Pero luego también hay mucho tema de merchandising, hay camisetas, hay tazas, hay todo un tema de esto. Pero prefiero referirme a la respuesta que di antes, que es la de, vale, no vas a ser bueno en todo. Si en eso no eres bueno, ten un socio en esto. Y yo creo que el socio no es la disquera, creo, ¿vale? Él trabaja en Sony, ¿vale? Pero yo creo que tienes que tener tu socio, no un socio que tiene 1,000 socios, ¿sabes? Yo quiero tener mi compañero de viaje, mi compañero de proyecto. Luego, si en este caso Sony te puede convencer de que va a 100 con tu proyecto, ok. Pero si no va a 100 con tu proyecto, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Luego, si tú tienes esa debilidad, porque dentro de las muchas cosas que sabes hacer, en esa no te sientes fuerte, bueno, economía colaborativa, ¿vale? Me rodeo de los que me pueden ayudar. Igual no eres el mejor, igual eres muy bueno componiendo, pero necesitas un buen cantante. Y buscas un miembro de tu banda. Pues para mí la lógica es esa. No sé si te sirve. Project if an artist will be successful or not, or how to, you know, adjust what we call it.
Sure, yeah, I'll start it off. I think the tough thing about data is that it's not just a silver bullet on its own, right? It's really just a piece of a story, and you have to understand the dynamics behind it, right? Like if you're going to be a physics major or something like that, you could know all the equations, but you have to know what's going on. You have to know that there's gravity. You have to know that there's objects moving around. And I think that you know, you're talking about sort of the music experts that are out there. I think they're still crucially important, right? You still need to be able to work with people who understand the music industry inside and out and have been there. And I think that's, you know, you sort of answered half of this question with you need to bring in other people, right? You need to bring in people who have experience with data and people who have experience with the music industry. And as much as a tool can try to compress down the data that you have to look at and make that data more sensible, you still need to understand all the dynamics behind it. Yeah. And I think that in a lot of cases, that can only come from experience. También, Simon Cowell es lo que es porque tiene ese olfato. Y hay gente en esto que tiene ese olfato. Los productores detrás de todos los hits de Rihanna y de toda la música que suena pop, es gente que tiene ese olfato. Eso es muy difícil volverlo un dato. Por supuesto, la información te sirve para... Saben qué mercado hay, saben de pronto qué nicho no tiene algo. Entonces, por ahí es que se van. Hay un tema que a mí me apasionaba muchísimo. En Barcelona, en tu ciudad, Genís, hubo dos empresas, una que siguió adelante y una que no le fue bien, que a partir del reconocimiento de música, de la misma tecnología que tiene Shazam... Te decía si sería un hit o no. Exacto. Entonces, ellos lo que hicieron fue desarrollar una tecnología que... metieron en una base de datos todos los hits de los últimos 30 años, ¿sí? Y analizaron esa música en bits y empezaron a encontrar tendencias, patrones en esos bits, a ver qué funcionaba y qué no funcionaba o qué había sido un hit y qué no. Y después uno tenía la posibilidad de poner tu música y el sistema te decía qué posibilidad había a partir de los patrones históricos de que esa canción tuviera no éxito. Y eso se murió, fracasó. Porque es una cosa tan de conexión, la música es tan de conexión espiritual o del corazón, no sé, que de pronto el dato allí creo que no te va a dar lo que estás buscando. ¿Más preguntas? I don't know if you want to say something. Yeah, I think I agree with what the panel said, so I won't add too much. Maybe some practical advice is don't let this scare you in any way. You know, we're talking about numbers and percentages and data, but it's actually simpler than it may seem. You know, and try things. You know, Next Big Sound is a very user-friendly platform, and you can try it. You get a lot of interesting data from Google Analytics and Facebook Insights and YouTube Insights. You will have access to it. So just have a look around, see what you see. And how you make the best use of it can be quite simple on a small scale. It's like I said earlier, if you see a certain video is being viewed a lot in a certain country at a certain time, well then you can maybe do a live stream concert to fans in that country, and that's a very easy way to capitalize on the data. And just to add what was said about the economy of consumption, if you're worried about how that's doing, what you should look at is incremental revenue. So like was mentioned, you know, selling tickets to gigs, for example, but also looking at other sorts of products, like with the Kickstarter and Pledge Music campaigns, experiences, guitar lessons. Maybe your drummer's a great cake maker. Let him make a cake for a fan. You know, they might pay a lot. I pledged for something like that, one of my favorite bands. I had their record. I wanted the cake from the drummer. But, you know, it's a funny example. But you can look to generate new types of revenue, and that would be my advice, I think. Okay, siguiente pregunta. Tú querías preguntar hace... Hola a todos, yo soy Juan Nicolás Correa, trabajo en Mito Network, de una MCN, como tú bien lo recalcabas, Karim. Mi pregunta es la siguiente, y es porque pues, yo soy del mundo de YouTube y me ha interesado mucho estos dos días que todo el mundo ha hablado de la relevancia que tiene la plataforma como streaming y en el mundo de la música. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿cómo ven, digamos, ustedes dos en números, que son más de un porte analítico, YouTube en números? O sea, ¿cómo está impulsando la plataforma al streaming y a las ventas digitales? ¿Y tú cómo ves, Jenis, YouTube
como, digamos, como fenómeno y cómo está revolucionando el tema de las ventas digitales, pues en este caso del formato de publicidad. Sure. I think YouTube is huge. Yesterday when I showed some of my slides, one of them was looking at an artist who had really high track sales and pretty low radio spins. And the key behind that was a very strong YouTube presence. So a lot of young fans that were on YouTube and seeking that out. And I think it can't be ignored for any artist today, for major artists and for small artists. It really drives so much engagement. It drives sort of falling in love with this artist, being able to see them and interact with the other fans there. I don't know if that's answering the question exactly, but I think it's a very important component of the industry today. YouTube es una pasada. Lo que pasa es que empieza a ser tan denso, hay tanta cosa que es muy difícil ser relevante. Pero YouTube es un buen instrumento, pero yo creo que indispensable, estoy de acuerdo con ellos. No me imagino una defensa del artista sin utilizar YouTube. Pero lo difícil es ser relevante. Y lo que quizás hoy me he levantado pesimista, no sé qué ha pasado. Yo soy el más fan de la sala, os reto a competir en eso, en creer en la fuerza de las redes sociales y lo transformadoras que están siendo y van a ser. Pero ser relevante en YouTube cada vez está solo al alcance de verdaderos profesionales. Hay que ser muy bueno para ser relevante en YouTube. Es falso que un vídeo doméstico mal hecho pueda ser relevante en YouTube. En YouTube solo es relevante si haces mucha gracia o si eres muy bueno. No hay término medio. Y el resto, hay tanta cantidad que quedas absolutamente anulado en medio del ruido general. La otra solución, quiero complementar la respuesta con otra reflexión, que es las plataformas que estamos trabajando son tan globales, YouTube es global, Spotify es global, Twitter es global, que parece que tengamos la ambición de ser globales nosotros. La mayoría de nosotros, nuestro recorrido en redes sociales pasa por ser buenos local. Local. Luego, puedes tener 2.000 visiones solo en YouTube y ser muy eficaz para ser relevante en la zona T. ¿Okay? No todo depende de tener 2 millones de views en YouTube, porque no todos estamos jugando la guerra global. Hay muchos que estamos en un mercado local. Y en un mercado local, 3.000 views en YouTube, bueno, mejor 30.000, mejor 300.000, pero es complicado. No sé si... Siempre tengo la duda de si... En el tema de si mueve ventas, sí mueve ventas. Alex, I think you can say that, because hemos visto que cuando un artista tiene views en YouTube, esos views se traducen en descargas, porque es popular. Entonces, lo que es popular es lo que mueve una descarga. Entonces, sí funciona así. Yeah, and I think it's really a matter of the marketing besides just the video, right? So it's, like you're saying, it's local and it's targeted towards your fan base. So, you know, if I were going to put a video on right now, there's no way that I could make it into any top list or something like that. But I could send it out to my friends, I could send it out to fans that I might have, and I can market that specifically, that content, towards the people that I know are going to care about it, and use YouTube not necessarily as a tool for other people to discover me, but as just a medium for my message, I think. And by doing that, I can gain more fans and build a sales base. Okay. La siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Pablo Fortaleza, soy artista, tengo una banda de música urbana alternativa. Y bueno, giramos mucho y todo es a partir de redes sociales porque nunca hemos tenido una disquera y siempre tenemos la oportunidad como de tocar en países en donde no se habla la lengua en la que cantamos, que es el español. Sin embargo, hay un tema que me interesa mucho, ustedes dos, que Karim y Alex, que tienen el tema como de los datos tan claro. Yo soy pragmático, como Jenny, sí creo que el mundo está un poco yendo hacia que
finalmente vamos a cerrar el potencial de los datos a quienes tienen el poder de estos datos. Pero estoy preocupado por el tema de la monetización. Es marginal. Y la palabra que más les escuché decir a ustedes es interesante, interesante, interesante. Y todos estos modelos son muy interesantes. Pero la realidad es, son modelos que realmente están cambiando el que todos, no todos, pero la mayor parte de esos músicos puedan vivir de la música, o sigue siendo un tema de fenómenos. Con las disqueras era fenómenos, sea que lo construyera la disquera o que fuese un fenómeno porque sí, y ahora es un fenómeno porque internet es también de fenómenos y la monetización es marginal, ¿no? Es decir, no ha cambiado, o sea, ha cambiado para mal. Antes yo vendía el disco completo y pagaban $15 y ahora vendo marginalmente una canción y tengo que sentirme muy bien porque la compraron en Suecia, pero la suma de las 3.000 descargas alrededor del mundo no suma lo que podría vender en disco solamente aquí en alguna tienda, en un centro comercial. Es decir, eso ustedes sienten que tiende a cambiar, que se va a volver, lo marginal va a llevar a que el income sea, los incomes sean lo suficientes para los artistas alternativos, o porque creo que no ha cambiado para los artistas independientes. I think, if I can start, Paolo, with respect, I think I disagree a little bit with what you're saying, although your personal experience might be different, but I just think that it's always been quite hard anyway to make money with music, but it is easy to make money if you're popular and if you have a fan base. You have to, you know, live is such a big area to concentrate on, and one where you can generate a lot of money, merchandise as well, and these other types of new revenue that you can generate, for example, experiences, or huge crowdfunding campaigns to raise money. It's true, initially you may not see a lot of payout from things like streaming, and you might lose your download income, but use streaming as radio then, and just try and be creative and find other ways. Look up an article by Tony Kewell. I'll give you the article. He was interviewed, and it's about finding the rivers of pennies. I think that might be something nice for you to read. I'll tell you about it afterwards. So. Yeah, I think that's definitely right. I think crowdfunding, especially for alternative artists, is such a huge boon. A friend of mine plays in a band called I Fight Dragons, which is sort of a chiptune nerdy band, but small, independent. They were on a label, and then they left the label, and they've gone independent now, and they wanted to make a record. And so they set up a Kickstarter campaign and tried to raise $20,000 and came away with $100,000 because all their fans, they'd built this rabid online fan base because of they had provided this free content, right? They had provided all these videos, all these tracks, all these interviews that themselves certainly weren't making money. You know, maybe they're making $500 from the ads on YouTube or something like that per month. But because they had managed to engage all these people, when it came time to actually ask for money to build a product, and I think that for independent artists, that's probably the best way to go about sort of monetizing in a way to get started at least. They were able to pull that fan base together, and they're able to go on a tour across the country, and they're able to bring people to shows. Exactly like you were saying, it's the merchandise and the touring and sort of the real in-person interaction. And just using the online music on YouTube or wherever else as sort of a marketing tool and a way to build your fan base. Yo es que como no soy del sector, a veces tengo miedo de equivocarme, pero vuelvo a lo de la arqueología, ¿vale? Hay música desde que hay humanidad, pero el negocio de vender música solo han sido 50 años, puede que 60. El long play nace en los 50, creo que es, en los años 50, 40. Luego, durante los últimos 20.000 años, el músico se ha ganado la vida interpretando su música ante un público dispuesto a pagarla. El hecho de que haya un público dispuesto a comprar un objeto para reproducir esa música, esto es muy nuevo, ha tenido una ventana de espacio-tiempo en perspectiva para un arqueólogo de paleolítico, esto ha sido un breve periodo de tiempo, y creo que volvemos al modelo anterior, que es defender vuestra música en el directo, etc. Y por contraste, la misma crisis la tienen los autores de literatura que no pueden hacer conciertos en directo. Estos sí que tienen un problema muy gordo, porque cuando la gente ya no compra el libro porque lo consigue en la red, ¿dónde está el negocio? ¿No? ¿Cuál va a ser el modelo de vida de un poeta?
Bueno, un poeta aún puede recitar, pero el que hace novela negra, este está jodido este. O sea que dentro de la desgracia tenéis suerte, podéis interpretar vuestra música. Yo quería agregar algo también. Es muy difícil, sigue siendo difícil, sigue siendo fenómenos. Ser fenómeno no es fácil, ya lo sabemos, pero el hecho de que tú puedas, tú lo dijiste, estás vendiendo un disco en Escandinavia, no sé. O sea, digital te permite ampliar tu frontera. Poder monetizar tus videos. O sea, si tú... La reflexión que yo me hago es, si a mí me costara mucho hacer un acuerdo con un agregador digital, si a mí me costara 15 días de trabajo y me costara 10 millones de pesos hacerlo, pero es que no te cuesta sino 5 minutos online en llenar un formulario en un agregador y hundir un send y ya estás en todas las plataformas. Entonces, si eso no te cuesta, ¿por qué no hacerlo? Y de alguna forma el long tail existe. Esa explotación va a ser por siempre. O sea, lo que tú pongas hoy va a estar ahí disponible hasta, no sé, hasta cuándo, hasta que los discos duros por una explosión solar se... No tengo ni idea. Pero entonces, ¿por qué no hacerlo? Y si tú tienes los derechos bien claros, ese material es tuyo. Las disqueras, ayer escuché que las ventas en iTunes, que el 80% era mainstream y el 20% era catálogo. Eso no es tan así. La ecuación no es tan cierta. Las disqueras están haciendo mucho dinero del catálogo. Mucho dinero del catálogo y sobre todo en las plataformas de streaming. La gente escucha... Yo en Spotify no escucho lo último de J Balvin. Escucho la música que me gusta a mí. Escucho a Pink Floyd y escucho a Metallica y escucho lo que a mí me gusta. Es la música que... Porque es mi forma de escuchar. Entonces, estoy escuchando música que hace rato salió. Y Pink Floyd hace poco, exactamente. Hace unas semanas, pero ya lo estoy escuchando todo. Pero entonces, si tú puedes poner tu música allí y dejarla allí, ¿por qué no hacerlo? Y en el futuro, si vas creciendo, tu popularidad va creciendo, ese contenido te va a generar un dinero, seguro. ¿Más preguntas, por favor? Hola, mi nombre es Jaime Dávila. Yo tengo una agencia de management que se llama MVP Entertainment. Mi pregunta es, tú ahorita estabas hablando que las redes sociales son un negocio de datos, básicamente. Pero ¿qué pasa cuando esos datos son falsos? Ahorita hay empresas que se dedican a conseguir seguidores en Twitter, visitas en YouTube, fans en Facebook, y hay artistas que los pagan. Entonces, ¿cuál es la manera de actuar de estas mismas redes sociales, de YouTube, de Facebook, de YouTube, ante estos datos falsos? ¿Cuál es nuestra manera de actuar ante esa situación de los datos falsos de las redes sociales? Bueno, el número de fans no es el dato. El dato es cuántos son de Bogotá, cuántos son de Barcelona, cuántos son hombre, cuántos son mujer, cuántos son de más de 18 años, cuántos son de menos de 35 años, etc. Ese es el dato valioso para saber en qué perfil sociodemográfico estás, por poner un ejemplo, ¿no? O el dato valioso es el ejemplo que he puesto antes de los celulares, de cuánta gente estuvo en el concierto, etcétera, etcétera. El número de fans, a mí en general, el número de fans y el número de followers es un problema de testosterona. ¿Sabes? Esto es cultural. ¿Sabes? Te gusta tener un tamaño grande porque te han explicado que es importante. Pero el dato de negocio siempre ha sido otro. ¿Vale? O sea, no, da igual qué tamaño tengas, sino los resultados. A mí esto me lo explicaron pronto y me lo creí. No importa el tamaño, importa lo que sabes hacer. Y con eso gestiono, ¿no? Luego, el número de fans no es interesante. A mí no me interesa. No es el dato final con el que quiero construir mi negocio. Es un dato intermedio, me parece bien. La mayoría de gente que compra fans es porque quiere... Epatar a alguien con el tamaño, ¿vale? Pero su gestión no se basa en ese dato, se basará en otro dato. Yo no hago análisis, hacemos cosas nosotros, nuestros análisis no se basan en el número de fans y el número de followers. Por ejemplo, eso se corrige con el dato de número de interacciones, que eso es diferente. Hay otros datos. Como hay datos tramposos, gestionas con otros datos. No. Pero tienes razón. Hay mucho cartón piedra en el escenario que se está diseñando. Luego hay que rascar un poco para tener el dato bueno. Yeah, so
It's interesting, this is not at all a new phenomenon either, right? So this is something that's been going on for a very long time, not just in social media. So when people used to go out to record stores and ask, you know, they'd call up and ask, how many people bought this record this week, you know, if Billboard was doing it, or if radio stations were trying to find out sort of the impact of things. Sometimes people would send out their local representatives. If the record hadn't flown off the shelves, they'd make it flow off the shelves, right? They would go out there and just buy up 200 of them or 1,000 of them or whatever it was. There will always be data fudging. I think in today's day and age, the benefit is that the data is more open. So for Twitter, for example, you know, you can see all the followers. You can see all the new followers of an artist. And there are sites out there that will dig in and do sort of algorithmic work to look at each individual Twitter follower and say, what's the likelihood based upon their connections to other followers or their profile or how recently they're created or what tweets they've sent out, what's the likelihood that they're real? And both Twitter and Facebook, and I'm sure YouTube as well, they all have these internal teams that are working very hard because it's important to them. They know that these metrics are important to the industry. And so I think they're working very hard to try to cut out the spam, basically. But it's not new. It's you know, nothing's new under the sun. It's just sort of a different iteration. I don't think I have too much to add. I agree with what these gentlemen say, particularly that it's the more business-focused information that's important. I think the only thing is that, you know, from marketing yourself point of view, the number is irrelevant. It's the strength of your relationship with each individual fan that is what really matters. Bueno, entonces, por tiempo tenemos que terminar. Karim, Alec, Janice, muchas gracias y espero que les haya agradado a ustedes también. Un aviso de lo que sigue. Muchas gracias. A las 2 de la tarde, 2:30, tenemos el panel de artistas. Tenemos a Sergio Mejía, la 33, viene Santi Castro y también va a estar Felipe Bravo de Superlitio. Entonces, nos vemos acá más tarde. Santiago Cruz, perdón. Nos vemos más tarde acá. Muchas gracias.